Bona tarda. Bona tarda. A veure, que a poc es van concretant coses en relació amb el judici del juicio del 1 d'octubre, que empieza concretamente, parece ser, ya el 5 de febrero, y sabemos que habrá observadores internacionales. El Supremo lo habría aceptado. ¿Esto crees que es una operación de imagen más que de principio de transparencia? Bueno, en principio las noticias al principio eran que se aceptaban la reserva de sitio para los miembros del Parlamento Vasco y que había dudas respecto a los de Amnistía Internacional y de otras plataformas. Yo creo que si finalmente el Supremo va a hacer la reserva de sitio para todos, bueno, pues será una forma de evitarse un escollo que no tiene mucho sentido. Porque insisto en lo de la reserva de sitio, porque de hecho y de facto lo único que hace el Supremo es asegurarles un sitio dentro de la sala de vistas. Yeah. La sala de vistas tiene que estar abierta al público, la justicia española debe producirse con publicidad, que no es lo mismo que difusión, lo que quiere decir que la emisión por televisión no cubre las necesidades de publicidad, la sala tiene que estar abierta a que entre público y evidentemente como es limitada, pues se va a hacer una especie de ordenación del espacio. Entonces lo que se le pedía es que en esa ordenación del espacio dejara en realidad, ¿no? Los observadores pueden pedir que se les reconozca, pero realmente lo que el tribunal resuelve es si les va a dejar unos sitios reservados o no. En las primeras resoluciones parece ser que decía que, bueno, que no, que entraran así, que no tenía inconveniente que estuvieran presentes, pero que no iba a reservarles ese espacio, lo que suponía que tendrían que ponerse cada día, no sé, a las 5 de la mañana a hacer fila para ver si conseguían entrar. Si al final, además de los miembros del Parlamento Vasco, van a entrar también los miembros de los otros organismos internacionales y se les va a reservar espacio dentro de la sala de vistas, pues me parece que se hace una ordenación del espacio que no va para nada en detrimento, digamos, de la postura del tribunal, pero que tampoco le mete en un escollo más de cara a su imagen pública. Dejando el tema del juicio, Elisa, esta semana ha sido noticia que Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que pide que le devuelvan sus derechos y que fueron suspendidos por la mesa del Parlament en el mes de octubre al no querer delegar el voto. ¿Cómo ves técnicamente esta propuesta, este recurso que plantea Puigdemont al Tribunal Constitucional? A ver, mi postura es puramente técnica, porque sí. Yo en este debate político que se ha producido a posteriori entre los partidarios de RC y los de PDCAP no puedo entrar ni tengo conocimientos suficientes ni los que tenéis vosotros para entrar. Pero técnicamente hay una cosa que veo clara y es que la coherencia debería regir la vida de todos, pero desde luego rige los actos procesales. Hay algo que se llama coherencia procesal que no puede ser rota, so pena de que el tribunal te diga y no te dé la razón porque te diga que ha sido incoherente en tu propia forma de plantearlo, ¿no? De manera que técnicamente lo que creo que sucede es que, hombre, Puigdemont tiene que recurrir al Constitucional, pues hombre, eso ya es tragarse un sapo, porque realmente ha de reconocer que el Constitucional tiene que fallar para que él pueda llegar a donde quiere llegar, que es a Estrasburgo. Pero como hay que ser práctico, además de coherente, pues debe llegar al Constitucional. Entonces plantea un recurso en el que afirma que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que esos derechos se han vulnerado en un auto que dictó el juez Llarena, pero el juez Llarena dicta un auto y eso hubiera sido papel mojado o misa gregoriana si alguien no hubiera hecho que fácticamente se cumpliera. Y eso se cumple fácticamente y se pone en práctica por una decisión de la mesa del Parlamento. Lo que yo no creo dentro de esa coherencia procesal es que uno pueda llegar a Estrasburgo, ya no digo al Constitucional, sino a Estrasburgo, diciendo, miren, se han vulnerado mis derechos, se vulneraron en una resolución que alguien puso después, tuvo que hacer, digamos, real o poner en práctica. Pero a los que la pusieron en práctica no los traigo porque son colegas míos, solo traigo al juez que dictó el auto porque este no es colega mío y este es el que me parece que ha vulnerado. A ver, esto en cualquier tribunal serio es un claro problema para que te den la razón, ¿no? Entonces entiendo que Puigdemont y sus abogados tenían que respetar la coherencia procesal, que es decir, se vulneraron mis derechos cuando se tomó una resolución y cuando esta se hizo práctica. Y claro, yo entiendo también que esa coherencia procesal que es necesaria si quieres que te den la razón en algún momento, pues haya producido roces, porque desde el punto de vista político entiendo que puede tener sus más y sus menos. Muchos roces, ahora estábamos hablando de ello.